Ok hermanos, ya es tiempo de empezar. Gracias por estar en la casa de Dios. Es un privilegio estar con ustedes aquí y estamos listos de alabar a nuestro Señor y darle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a empezar con un himno. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el número 136. 136 136 Oh, bondad tan infinita. 136 Oh, bondad tan infinita. Hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. solo en él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento Como el son de Blamar es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré. La divina plenitud, aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí. La esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Muchas gracias, están cantando muy bien. Gracias por acompañarnos. Este, vamos a seguir adelante, pero vamos a orar antes de seguir adelante. Let's, let's pray. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Permitirnos estar en la iglesia, Señor, para honrarte, glorificarte. Y Señor, de alguna manera pedimos que te reúnas con nosotros, que nos hables a través de tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que traes convicción a nuestros corazones de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, a poner atención, este, salir cambiados, transformados hoy en este día. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a cantar uno más. Permanezca parado, gracias. Okay, hermanos, vamos a cantar el número 157. 157. 157. Oh, qué amigo nos es Cristo. 157. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprevisto de Pascua su y santo amor. Esto es porque no llevamos todo. Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno dile todo en oración te desprecian tus amigos cuenta se lo en oración en sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón es nuestro amigo Jesucristo es nuestro amigo Y esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Es un amigo eterno. Solo en él confío yo. Que muchas gracias. Um, de alguna otra manera queremos agradecer a cada uno de los que nos acompaña. I think we have two visitors today with us yeah. in Spanish. Okay, let's see who we have here on my right side. Can you give me your name? Charlotte. ¿En hermana? Bienvenido. Thank you for coming. Thank you for being here with us. Ellos están este tratando de aprender español, ¿verdad? Qué bueno. Uh, you guys learning Spanish? That's good. Y están bien hermana Abby. Thank uh -huh. you for being here. Thank thank you for helping us. Thank you so much. Y también los muchachos por allá atrás, ¿verdad? Yeah. Allá, allá están los meros meros, ¿verdad? ya están los meros meros, sí, los más locos por allá. Wow, gracias también por acompañarnos, ¿verdad? También este le damos también una cordial bienvenida a mi amigo Cristian, ¿verdad? Que está con nosotros también, aquí con nosotros una wow. vez más. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir adelante. Vamos a cantar un congregacional más. Este, vamos a, a ponernos de pie. You guys can take a seat. Vamos a poner, vamos a sentarnos, perdón, a sentarnos, vamos a ponernos de pie, a ya están parados. A sentarse, perdón, ya, es lo que causa juntarse con locos. Vamos a sentarnos de pie, ¿verdad? Sí. 241, por favor, 241, 241, 241, la cruz de Jesús, 241. En el monte calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do no murió mi Jesús, por salvar almas más pecado. pecador. siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Siempre amaré esa cruz en sus triunfos, mi gloria será y algún día en vestir una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz. Mi corona, Jesús, me dará. Si usted no lo sabía, algún día muchas de las veces nos preocupamos, verdad, que qué voy a recibir o qué será en el cielo, verdad. Nos va a dar el Señor una corona y nosotros vamos a también tirarle nuestros nuestras coronas, verdad. Vamos a, a darle la honra y la gloria al Señor cuando estemos en el cielo. Gracias por por cantar también en esta tarde. Este, vamos a seguir adelante, vamos a, a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. De alguna otra manera, este, agradecer al Señor más de lo que Él, lo que Él nos da, ¿verdad? Vamos a, a pasar enfrente aquí, hermanos, por favor, y vamos a, a orar para esto, por estos diezmos y estas ofrendas. Let's pray. Señor, mi Dios y Padre celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, porque nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Indignos somos, Señor, de que tú nos bendigas de tan inmensa manera. Uh, Gracias, Señor, por protección también para nuestra familia. Rogamos y pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas que sea de beneficio para tu obra. Damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Anuncios, pero al final voy a, este, a dar esos anuncios. Vamos a, vamos a entrar de lleno al mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver aquí. Segunda de Corintios. 2 corinthians chapter 10, 3 to 5. Segunda de Corintios, um, versículo capítulo 10, versículo 3 al 5. Estaba meditando y pensando de alguna otra manera este, entre tantas y muchas cosas de en la vida. Las circunstancias muchas de las veces las, las podemos cambiar si cambiamos nuestra mente, si cambiamos este lo que hay en nuestro corazón. Um, la, la vida es batalla, la vida son luchas, la vida es uh, pasar por depresiones algunas veces, pasar este por... Golpes fuertes que menos uno se espera, pero todo de la al fin y al cabo usted va a seguir adelante. ¿Qué qué tanto empeño usted le ponga a esas pruebas, a esas circunstancias, verdad? Este es indudable que uno pueda decir, pero es que yo no busqué que vinieran esas pruebas, esas circunstancias fuertes, este, en mi vida. Bueno, nadie está buscando que le vengan circunstancias fuertes en la vida. Nadie está, nadie está Uh, pidiendo a, a Dios tráeme pruebas tráeme este dolor no nadie nadie pero de alguna otra manera déjeme este a uh, leerle este pasaje, estos pasajes segunda de Corintios capítulo 10 uh, versículo 3 y 5 dice así la palabra de Dios yo se lo voy a leer este y vamos a tratar de de, este, de explicar cada uno de estos versículos, si así pudiera, este, para que me ponga atención, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice así la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se uh, levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, necesito un voluntario. A ver, al más feo, uno de los más feos por allá. A ver, deja, ver si encuentro uno. A ver, um, sí, venga, venga José, ayúdeme. Sí. O no, usted es el más guapo, no, 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 es, es el más guapo. Venga José, ayúdeme. Yo no quería, ¿verdad? Yo no quería. Sí. Mira, este José nos va a ayudar. Mire, póngase aquí adentro. Siéntese ahí adentro. Solamente siéntese. No voy a pedir que hable ni diga nada. Wow. No puede haber escogido otro mejor ejemplo, ¿verdad? That's the good one. Algo que dice la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo. Sabe que muchas y tantas de las veces, cuando nosotros pensamos en. Que ha sido cautivo, que ha sido este, encerrado, que ha sido este, puesto bajo cierto régimen. Habla, la palabra de Dios nos quiere dar a entender esto. Vamos a poner que este lugar sea la cárcel, ¿verdad? Jail. Oh, ya. Yeah. Por, por si no habías caído en la cárcel, ahora sí estás en la cárcel, ¿verdad? Primera vez. <laughs> ¿verdad? Y está bien ahí. Vamos a ver que esto sea la cárcel, la jail, ¿verdad? Tiene barras aquí y de alguna otra manera este, esta persona no puede salir, este hombre no puede salir de ahí. Digamos que las paredes sean de concreto y no puede salir. las, uh, las la, la cerca, la gate, que sea de, de metal, que no se puede romper. Muchas y tantas de las veces, ¿qué es lo que dice Dios? Llevando cautivo nuestros pensamientos, pero dice llevar nuestros pensamientos a Cristo. De alguna u otra manera, dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la conciencia de Dios. Muchas y tantas de las veces, ¿cómo es que yo puedo entender y comprender que en la voluntad de Dios yo puedo seguir adelante? Bueno, primero es entender y saber que mis pensamientos no me van a llevar más allá de lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si yo no encierro esos pensamientos, si yo no tengo ese valor, ¿verdad? Y muchas de las veces que nos falta valor para poder, para poder decir, Dios, ¿sabes qué? Te entrego mis pensamientos, te entrego lo que, yo, lo que yo creo, lo que yo pienso que es lo mejor. ¿Sabes qué? Te los quiero entregar a ti. Pero ¿sabe qué? Antes de todo eso, Dios dice. Dios dice para que tú vengas a mí, tienes que entender quién soy yo. Porque muchas de las veces vamos a Dios, Dios, yo creo y yo pienso que tú puedes hacer, sí. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas, una de las cosas que debemos entender nosotros es decir, Dios, yo sin ti no puedo. Yo mis pensamientos, todo esto, yo no los puedo sacar de mi mente si primeramente tú no me ayudas. ¿Usted ha batallado con algo en su vida que usted dijera? Yo quiero desechar, yo quiero sacar esto de mi vida. Yo ya no quiero, ya no quiero seguir esta vida. Y, pero vuelve a caer otra vez y vuelve a caer otra vez y vuelve a hacer lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque sus pensamientos solamente están en su mente y no los ha llevado a Cristo, no los ha llevado a Dios. Gracias, José. Te lo agradezco. Ya se... ¿Quieres seguir preso? <laughs> no creo. <laughs> Ah, ya, ¿verdad? No, ya. ¿Cómo llevo cautivo todo pensamiento? ¿Qué hago con los pensamientos que no son, fíjese, qué hago con los pensamientos que no son agradables a Dios? Todos pensamos de alguna buena y mala manera, ¿verdad? Solamente hay dos pensamientos. Buena manera es, oh, tengo un pensamiento de amor hacia mi esposa. Yo le puedo decir la amo. Yo le puedo decir ah, qué bonita está, qué bonita es. Yo le puedo decir, ah, ¿sabe qué? De alguna manera usted es una linda mujer y todo eso. O, oh, pero puedo tener otro pensamiento acerca de otra persona. O oh, me caes mal. O oh, ojalá y te murieras. O oh, oh, desearía que no estuvieras aquí. Diferentes pensamientos. De alguna u otra manera, la Biblia nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento. Eso significa que tengo la oportunidad, fíjese, eso significa que tengo la oportunidad de hacer algo al respecto con todos los pensamientos que no son agradables a Dios, antes de que entren en mi corazón y se conviertan una parte de mí. Yo puedo decir, yo puedo evitar. Que este pensamiento ¿verdad?, que estaba aquí, antes de que llegara aquí, antes que llegara aquí, yo tengo que analizar y decir, uff, está bien feo ese pensamiento. Uff, está, está horrible ese pensamiento. Y lo que yo puedo decir, ese pensamiento, ese pensamiento que es que, que ese pensamiento que está llegando a mí antes de que yo lo analice antes de que yo medite en eso, tengo que evitar que entre en mi mente. Una vez dijo un hombre, es, es inevitable que un pájaro se, pase, se pare en tu cabeza. Es inevitable. Pero es evitable de usted que haga un nido. Hay de usted. Porque de alguna u otra manera yo puedo decir, oh, a, a mí... Estaba caminando en la calle y una vez dije, "Wow, what is this?" And then, Uf, that smells algo huele feo." Y era, era algo de un pájaro que me cayó. Dije, "Oh, dije, yo pensé que era otra cosa, pero no. Es inevitable poder este pasar por estas circunstancias, sí. Pero lo que usted o de la manera que usted lo agarre es como por decir, yo puedo decir, yo tengo algo en mis manos que es valioso y todo depende de mí si lo voy a dejar ir, ¿verdad? El pensamiento es igual, lo tengo en mis manos o llega a mi vida, pero si yo lo analizo tanto que hasta el punto va a llegar a quedarse en mi mente y en mi corazón. Y dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento, fíjese, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted dice: Es que esa persona es bien enojona, es que esa persona es bien gritona, es bien peleonero. Sí, desafortunadamente ha vivido así. Desafortunadamente tiene eso en su corazón. Es que muchas veces usted se ha encontrado con alguna vez este, uh, meditando después de lo que dijo. Y no debía haber dicho eso. Y no debía haberme expresado de esa manera. Y no, debe, no debía haberme comportado así de esta manera con esta persona. Pero ¿sabe qué? Usted ya lo había meditado, usted ya lo había pensado en, en su corazón, ya lo tenía en su corazón. Por eso vino el daño. Lo que pensamos es fundamental y define lo que somos. Y define lo que somos. Los científicos están en desacuerdo sobre la cantidad de pensamientos que tenemos cada día, pero todos están de acuerdo en que son miles. Lo que somos es formado cada momento por los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que somos es formado a cada momento por los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente y nuestro corazón. Cada momento, cada día, cada circunstancia donde o el lugar donde usted va, cada persona que usted se encuentra enfrente le va a formar un pensamiento, que si esa persona le cae mal, usted ya empieza a pensar mal. Que si esa persona lo ve mal a usted, ah, es que es racista. Si esa persona no lo trató mal a, a usted, es que yo no me merecía que me trataran de esta manera. Y de alguna manera nosotros vamos agarrando pensamientos en nuestra mente y lo vamos guardando. Y adivine que el día de mañana, cuando usted esté enojado, usted no va a ver quién se la hizo, sino quién se la pague. ¿Verdad? Y lamentablemente todos cometemos errores. Yo puedo venir del trabajo, porque el jefe me trató mal, porque el jefe abusó de mí y no me pagó lo que me debería de haber pagado. Llego a mi casa frustrado, desesperado. ¿Y quién la tiene que pagar? ¿Mi esposa y mi hijo? Desafortunadamente, ese es el pensamiento o esas son las cosas que nosotros continuamente estamos atrayendo, continuamente. Pero ¿cómo podemos controlar los miles de pensamientos que entran en nuestra mente cada día? ¿Qué hacemos con aquellos pensamientos que no son agradables a Dios? Necesitamos, fíjese, necesitamos luchar para guardar nuestros pensamientos puros. Yo no puedo decir, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De, de, de una misma fuente salir a agua salada y amarga. Yo no puedo tener esos pensamientos en mi mente. Yo no quiero, yo no quiero que de alguna u otra manera cuando yo le pida a Dios, Dios, ayúdame, y va a decir Dios, "Oye, antes de que quieras, antes de que quieras que yo te ayude, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar. ¿Sabes que la vida que tú llevas no es la correcta, tus pensamientos no son los adecuados? ¿Quieres tener una buena vida? Mira cómo está tratando a los demás. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Mira, cambia tu forma de pensar, tu forma de vivir. ¿Sabe que muchas y tantas de las veces los, la, los pensamientos son lo que muchas de las veces, y sobre todo el miedo, el temor, nos para de seguir adelante? Ese es un pensamiento que usted tiene en su mente, el temor, el miedo. Es que no hago esto porque van a haber consecuencias. Es que no hago esto porque las circunstancias, ¿sabe qué? De alguna u otra manera, ¿por qué no dice Dios? ¿Por qué no le dice usted, Dios, aquí está mi pensamiento del miedo, aquí está mi pensamiento del temor, y ¿sabe qué? Te lo entrego a ti. Tú quieres algo con mi vida, como el hecho de venir a la iglesia, ¿verdad? A veces nos viene un pensamiento, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Cuando de alguna u otra manera... Nos ponemos a pensar por el, por el clima, ¿verdad? Porque hace frío, porque hace frío. Porque está caliente, porque está caliente. A menudo nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en las tareas habituales que debemos cumplir durante el día. Sin embargo, a medida que avanza el día, podemos detectar y atrapar los pensamientos y actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios, impidiéndoles tener el control de nuestra mente y corazón. Pablo explica cómo esto es posible, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está escrito que debemos luchar para mantener nuestros pensamientos puros, pero también está escrito que tenemos armas con las cuales luchar. Yo no puedo decir este pensamiento que quedó aquí. Yo no puedo decir que yo no tuve algo contra que luchar contra ese pensamiento. Yo no puedo decir ah, es que solamente entró ese pensamiento y no me di cuenta. ¿Oh sí? Usted usted se dio cuenta que ese mal pensamiento entró a su mente. ¿Usted se dio cuenta cuando usted, cuando, al, cuando su hermana, verdad, o su hermano le hizo algo mal? El mal pensamiento del desquitarse, el mal pensamiento de querer golpearlo porque le hizo mal. ¿Usted se dio cuenta? Usted no es ignorante. Usted no es un bebé que dice, oh, es que yo no sé. Usted se dio cuenta de ese mal pensamiento. Pero ¿sabe qué? Ese mal pensamiento. O esos malos pensamientos, cuánto tiempo llevan en, en su mente y en su corazón? ¿Cuánto tiempo lleva la frustración, la desesperación? Porque me trataron de esta manera, porque viví una vida así, porque este, a lo mejor mis padres me dejaron, o a lo mejor porque hubo este, una tragedia en mi vida y por eso soy así. ¿Cuánto tiempo más va a durar ese mal pensamiento en su vida? ¿Cuánto tiempo va a durar más encerrado aquí adentro? ¿Cuánto tiempo usted va a permitir que este mal pensamiento le pare de tener una buena vida? ¿Cuánto tiempo usted no está cansado, no está cansada de vivir la misma vida? De decir, ok, o ponerse a pensar, decir, Dios, ya estoy cansado. Dios, de alguna u otra manera, ayúdame. Ya no quiero seguir con este pensamiento. ¿Por qué? Porque lastimosamente, muchas de las veces usted no va a ser la persona que debería de ser o la persona que Dios quiere que sea. Podemos considerar una típica situación diaria. Quizás mi superior en el trabajo me asigna una tarea que odio. Y pensamientos negativos y de queja vienen a mi cabeza. Estos pensamientos son tentaciones y tengo la oportunidad de hacer algo al respecto antes que entren en mi corazón y se conviertan en una parte de mí. Son estos pensamientos los que deben llevar cautivos eligiendo al contrario obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver, fíjese, muchas y tantas de las veces lo que menos cuando me viene un mal pensamiento, lo que menos es escuchar un consejo. Cuando yo estoy enojado, no me hables. Cuando yo estoy en una situación dura, no, ¿sabes qué? Déjame, estoy bien, pero ¿sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Siempre necesitamos a alguien al lado de nosotros. Déjeme, le digo esto. Cuando usted se pone a pensar o cuando nos ponemos a pensar en cuanto a circunstancias de crítica y todo eso, dice la palabra de Dios, vamos a ver nuestra Biblia en Filipenses 2.14. Filipenses 2.14. Dice la palabra de Dios así. hace todo sin murmuraciones y contiendas. Haced, dice la palabra, Haced, la palabra de Dios hace todo sin murmuraciones y contiendas. Yo entiendo que cada uno de nosotros vamos a pasar por un sinnúmero de, de cosas en la vida. Injusticias, como usted quiera llamarle. Que vamos a pasar por un mal maltrato, sí. Todo lo hemos pasado. Y luego, y luego, que me voy de, de este lugar porque me trataron mal, me voy de este trabajo porque me trataron mal, ya no, ya no quiero regresar a este lugar porque yo creo que me, este, que yo merecía esto, que merecía lo otro. Injusticias van a haber, pero las circunstancias en la vida que a cada uno de nosotros nos vienen, usted se ha, usted se ha puesto a pensar que es un propósito. Que es con un propósito, es para hacerlo madurar, para hacerlo, para hacerle mejor persona. Es que yo no lo merecía. ¿Usted cree que Cristo merecía que, el, que lo escupiera? ¿Usted cree que Cristo merecía que le arrancaran la barba? No, era para demos para sacarle. Ahora sí que lo tentaron para sacarle el enojo, para sacarle la ira. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Solamente se quedó callado. Él no hizo nada. ¿Por qué? Porque Él demostraba, y él, perdón, Él decía amar a la gente y Él lo demostraba. So, entonces, de alguna u otra manera, nosotros debemos entender y comprender que como ejemplo del Señor Jesucristo, debemos hacer nosotros también lo mismo. Cuando a Él, cuando hablaban mal de Él, Él simplemente nada más agarraba y se iba. Y se iba a otra ciudad y se iba a otro lugar. ¿Por qué? Porque no quería estar en ese lugar de la escuchando la murmuración de la gente. Porque sabía que de alguna u otra manera él tenía un plan y un propósito. Un ta, una tal elección requiere una verdadera batalla en nuestra vida de pensamientos, pero nuestras armas, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, son poderosos para ayudarnos. Al orar a Dios, en el momento que sentimos que estamos siendo tentados, debemos recibir el poder para mantener nuestros pensamientos puros. Eso es llevarlos a, eso es llevarlos cautivos. Se lo voy a volver a leer otra vez. Una tal elección requiere una verdadera batalla en nuestra vida de pensamientos. Pero nuestras armas, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, son poderosos para ayudarnos a orar a Dios al momento que sentimos que estamos a, siendo tentados. Podemos recibir el poder para mantener nuestros pensamientos puros. Esto es llevarlos cautivos. De alguna u otra manera, tenemos a alguien que está siempre escuchándonos, que siempre está al tanto de nuestras vidas, y ese es Cristo. De alguna u otra manera, cuando usted esté pasando por una dificultad, cuando usted este, vea algo en su vida, ¿sabes qué? Dios, yo no sé qué es lo que tú tienes para mí, pero aquí está mi pensamiento. Te lo entrego a ti porque sé que si me mantengo con este mal pensamiento o con esta decisión que yo voy a hacer, me va a destruir. Déjeme le digo, tengo dos cosas de las que muchas de las veces, tanto como hombres y mujeres, batallamos. Aunque usted no lo crea, déjeme lo digo esto, si vemos que fácilmente somos tentados, fíjese, que fácilmente somos tentados en pensamientos impuros sobre el sexo opuesto. No me diga que no, todos somos tentados, todos somos tentados. Algunas, algunas personas dicen no es que yo no soy tentado es que a mí no me a mí a mí ya no, ya no me ya no me cala eso es que no, ustedes son exagerados bueno a lo mejor será que pero muchas de las veces usted dice ah pero es que esa, es, a, esta, a este hombre le gusta otro hombre aún así es tentado aún así es tentado la mujer es que le gusta a otra mujer, es tentada de, de alguna manera, pero sabe que cada uno de nosotros somos tentados por el sexo opuesto. Podemos tomar las palabras de Jesús en el corazón, pero yo os digo: dice la palabra de Dios. Así vamos a ver, vamos a abrir, abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, Matthew 5:28 y 29. Mateo 5, para que después no diga que este, yo me la saqué de la manga, ¿verdad? Que no, que es, a lo mejor eso no es cierto. Se lo voy a leer de alguna u otra manera. Dice la palabra de Dios así, Mateo 5, 28 y 29. Dice, ah, jajaja, estoy en el 6, discúlpeme. A ah, 5, 28 y, ve, y 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira, fíjese, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que, uh, que se te pierda uno de tus miembros y no de tu cuerpo sea echado en el infierno. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. De alguna otra manera usted nos dice, yo no estuve con ella o yo yo de alguna otra manera, yo no soy un pecador, yo no soy este un fornicario, oh, pero la vio. La codició. ¿Y sabe qué? También las mujeres, también las mujeres pasan por esa situación, por esa circunstancia. La codicia Dice la palabra de Dios que el ojo nunca se sacía, el ojo nunca está satisfecho. Porque aunque, aunque usted diga, no es que yo estoy satisfecho con, este, o satisfecha con la persona que Dios me dio, no es cierto. De alguna u otra manera, siempre la mente está vagando. El ojo siempre quiere ver más. Y de alguna u otra manera, tenemos que tener cuidado con eso. El número dos, vimos que el número uno son pensamientos impuros sobre el sexo opuesto. Número dos, somos propensos a la ira. ¿Podemos armarnos con la exhortación de Santiago por esto? Vamos a ver nuestra, nuestra, nuestra Biblia en la, en la palabra de Dios. Vamos a ver Santiago 1, 19 y 20. James 1, 19 y 20. Santiago 1.19 y 20 Dice la palabra de Dios así Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Porque la ira del hombre No obra en la justicia de Dios ¿Quiere que Dios sea justo? Cálmese, tranquilícese Oh, pero usted no sabe lo que me hizo Me las va a pagar Dios no va a obrar en su vida de la mejor manera. Dios no le va a bendecir de la mejor manera como usted quisiera, porque siempre se la pasa enojado. No pueden decirle algo porque luego luego están como el cerillo, ¿verdad? No hombre, no le dicen, pueden decir nada porque pss, luego luego saca fuego, saca chispas. ¿Y sabe qué? Dios dice, "Cálmate. Cálmate." Dice así la palabra dice así la palabra de Dios. Por esto mismos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo, tardo para hablar, tardo para irarse. Si de alguna u otra manera usted dice, ok, este me la hizo, este me la paga, ok, está bien, ya este se la hicieron, usted quiere desquitarse y todo esto, ¿sabe qué? El mal, ¿quién se lo hace? Uno mismo. Cada pecado que uno comete. Siempre hay consecuencias para uno mismo. Siempre hay consecuencias para uno mismo. ¿Cómo podemos cambiar nuestro for nuestra forma de pensar? Esa transformación, dice la palabra de Dios, que debe de haber un cambio de mente. Ya no seguir la mente, la corriente de este mundo o los pensamientos de este mundo. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una mente mucho mejor que la de una computadora. La computadora no se acerca nada a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos meterle y meterle y acordarnos de tantas y muchas cosas. Ahora, usted le mete algo a la computadora y solamente lo que usted le mete a la computadora eso va a sacar. Pero la computadora... No le puede dar más allá de lo que usted no le ha metido. Y sabe que Dios a nosotros nos ha dado una mente para que sea capaz de poder cambiar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque sabe que ese pensamiento nos va a dañar nuestras vidas. ¿Cómo, cómo llevamos cautivos nuestros pensamientos a Cristo? ¿Hay palabras que deben decirse? Invocamos el nombre de Jesús y en veces hablamos el nombre de Jesús en vano. Ah, ay, Diosito, muchos se expresan de esa manera. Ay, Diosito, si no estás hablando con Dios, discúlpeme lo que le voy a decir. Es más, no, no, no no me disculpe. ¿Por qué? Porque muchas y tantas de las veces lo hacemos. Puede ser ignorancia y todo esto. Cuando usted está orando, Dios mío y todo eso, te pido así asado, pero cuando usted solamente dice Dios solamente en vano. ¿Sabe que a Dios no le gusta? ¿Sabe que dice Dios que no, no tomarás el nombre de Dios en vano? Es lo que dice la palabra. Pero ¿sabes qué? En nuestro pensamiento, en nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque no, no hemos leído la palabra de Dios. Y pecamos contra Dios en solamente decir, ¡Ay Dios! ¿Sabe que mucha gente allá afuera blasfema el nombre de Jesús? ¿Por qué, por qué otra gente no dice el, el Dios de su religión? El, hay, hay Buda, o hay Mohammed, y todo eso, ¿por qué no lo hacen? Porque el nombre de Jesús es el nombre, el, el nombre es que es sobre todo nombre, es el nombre más precioso, el nombre de nuestro Salvador. Pero, ¿sabe qué? Mucha gente no lo, no lo, no lo toma de esa manera. Intentamos pensar en otra cosa, oramos para que Satanás esté atado en el nombre de Jesús para que no pueda afectarnos. ¿Cómo sabemos si los pensamientos son de una entidad maligna o simplemente de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cuál es la forma correcta de lidiar con los pensamientos que cruzan nuestra mente y que no son santos y servimos a Dios? Tomamos cautivo los pensamientos. Repitiendo, ah, repitiendo las escrituras que refutan el pensamiento. Es una aplicación de la teoría de los desplaza, del desplazamiento que sostiene que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. El nivel consiste, solo podemos pensar en pensamientos a la vez por lo que enfocarnos en lo que dice la Biblia. Sacará de nuestra mente lo que el enemigo está diciendo. No importa si el pensamiento proviene del diablo de nuestra propia naturaleza, pecaminosa, pecado, es pecado. Usted no puede, usted no puede de alguna u otra manera querer sacar ese pensamiento de su vida. Si, de alguna manera usted ata a ese pecado allá adentro. El pecado en su mente, usted dice, dice yo puedo con esto, o yo puedo, yo puedo sacar este, este mal pensamiento, yo puedo dejar este pecado. Está atado en su mente. Usted no sabe que está prisionero en su mente, y usted necesita la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente por medio de Cristo, solamente por medio de la sangre de Cristo, usted puede sacar ese pecado de su mente. Pero usted cómo lo va a sacar si usted no tiene una Biblia si usted no lee la palabra de Dios porque de alguna u otra manera usted está luchando en sus propias fuerzas y en sus propias fuerzas usted no puede déjeme le digo que usted debe primeramente ser hijo de Dios usted es hijo de Dios usted le ha pedido a Cristo que todos dicen es que todos somos hijos de Dios no todos somos creación de Dios el hecho de ser hijo de Dios es haber aceptado a Cristo como mi Salvador y saber que el día que yo muera iré a la presencia con Él. Usted va a seguir luchando en sus propias fuerzas si usted no es hijo de Dios, si usted no le ha entregado su alma a Cristo y va a seguir batallando con esos malos pensamientos. Prepararse para la guerra. También debemos fortalecernos a nosotros mismos de antemano para esta guerra. Siguiendo el ejemplo de Jesús cuando fue tentado por el diablo para convertir las piedras en pan, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo son poderosos para socorrernos. Jesús se había armado leyendo y meditando la palabra de Dios, la cual podía ayudarlo en las tribulaciones de su vida. Si vemos que hay áreas en nuestra vida de pensamientos que, que son difíciles de vencer, podemos recibir escrituras específicas que pueden ayudarnos a tener victoria y creer en un Dios que es poderoso para salvar. Usted constantemente está teniendo esa lucha, igual que yo. Esa lucha la va a ganar solamente por medio de la palabra de Dios. Si usted, mire. ¿Cómo yo puedo decir que en mi teléfono, muchas de las veces ahora los, los jóvenes, verdad? I need, a, I need a phone. I need a phone. Why? Because para, for, for what? ¿Para qué? I need to do some homework. Yeah. Duh. Yeah. Really? Usted no necesita un teléfono. Y sabe por qué? ¿Cómo, se la, cómo cómo lo hacía anteriormente nuestros padres cómo se las ingeniaban es que no había tanta tecnología pues para qué la querían para qué queríamos la tecnología sabe que ahora qué es lo que hace la tecnología es estar nada más ahí es estar ahí o acaso oh no yo voy a buscar la Biblia yo voy a ponerme yo voy a, a, a usted está batallando con un problema con una circunstancia y qué ha hecho al respecto con, mediante el teléfono lo ha usado como un arma, fíjese. Este es un arma de dos filos, right? Usted puede utilizar el teléfono sí para su homework, para la tarea o para estar chateando, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Chatting Chat. con los friends y hablando solamente cosas malas poniendo a malas palabras, expresándose mal, ah, pero es que es mi vida, sí, pero sabe qué, si todo lo que usted, ah, se, ah, usted ha puesto en su Facebook o Instagram o donde quiera, Dios le dijera: ¿Sabes qué? Ese es tu estilo de vida. Y cuando tú vienes a mí y quieres que te ayude y quieres que cambie tu vida, ¿sabes qué? Empieza a borrar todo eso, saca todo eso, pero saca lo primero de tu mente, porque todos esos pensamientos están evitando de que tú sigas adelante. Y sabe qué, estás parando las bendiciones de Dios. Estamos parando las bendiciones de Dios. Estamos... y aparte sabe qué, la gente nos está mirando. Una vez un hombre dijo, este, que se encontró con otra persona y le dijo, sin que la, nunca la había visto, nunca la había visto, y le dijo, yo a ti te conozco. Dicen, "Oye, pero si yo nunca te he visto. Yo te conozco." Y dice, "Tú te llamas fulano, fulano, fulano. Ah, y por el otro apellido también, por el segundo apellido. Y tu mamá se llama fulana y tu papá fulano. Ah, ¿tienes hermanos y tienes hermanas? Y se llama así y se llama así. Oh, y tu primo se llama así y así y asado." ¿Usted sabe de dónde sacó toda esa información? De todo lo que usted publicó en Facebook? ¿De cuántas y muchas veces usted se expresó? Es que mi primo anda allá en la fiesta, fulano de tal. Es que mi prima anda haciendo esto y lo otro. Y es que mi hermano es esto y lo otro. Y mi, hoy, hoy me enojé, hasta saben el nombre de su novia. Hoy me enojé con mi novia y la bloqueó del Facebook, ¿verdad? Ya se llamaba, no sé, Maricruz. Y la bloqueó del Facebook. La gente sabe quién es usted. La gente sabe que de alguna manera u otra, usted solamente tiene ese pensamiento constantemente. ¿Y sabe qué? Porque no el día de mañana la gente va a hablar de usted y va a decir, este hombre todo lo que ha publicado es qué tan orgulloso está de estar en este país, qué tan orgulloso está de tener a sus padres que tiene. Ahí sí póngale el nombre Ahí sí si diga, estoy orgulloso de mi padre llamado así asado. Porque él me enseñó a trabajar, porque él me enseñó a seguir adelante. Ahí sí si póngalo, ese pensamiento es el que debe de salir. Que mis otros, es que mis padres no son los que deberían de ser. Usted tampoco es el, la persona que debería de ser. Pero sabe que ese pensamiento está ahí de ingratitud. El Señor Jesucristo. Nos mostró cómo hacer esto en Mateo 4, del 1 al 11, cuando el diablo le desafió a convertir las piedras en pan. Jesús respondió: Todo el tiempo, todo el tiempo que Satanás le vino a tentar al Señor Jesucristo, le dijo: Escrito está, escrito está. Una de las cosas que le dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sus palabras, cuando usted expresa esas palabras, son palabras de aliento, son palabras de bendición, son palabras de ánimo o son palabras de tropiezos, son maldiciones, son malas interpretaciones, son este, palabras de doble sentido. Es que yo he vivido una vida así. Bueno, pues nunca es tarde para cambiar. Déjeme, le digo. Nunca es tarde para cambiar. Y hoy puede ser el día. Usted quiere ser mejor, mejor persona que el día de mañana lo acepten como la persona que es usted. No por la persona que usted aparenta. Porque si el día de mañana usted se presenta a un trabajo y lo ven bien vestido, expresándose de la mejor manera, pero cuánto tiempo va a durar en ese trabajo? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Por cuánto tiempo usted puede, usted puede este, ocultar su identidad? El día de mañana se van a dar cuenta, van a decir: No, sabes qué? Tu trabajo ya se acabó aquí. Y usted va a decir, es que son injustos. ¿Por qué? Bueno, usted causó eso. Usted no fue la persona que debería, debió haber sido. Y sabe que esos malos pensamientos, discúlpeme, esos malos pensamientos le van a hacer daño a usted y le van a hacer daño a otros. Entonces el diablo le desafió a saltar del pináculo del templo para probar a Dios que lo salvaría. Jesús respondió, también está escrito, no tentarás te no te al Señor tu Dios. Todas las veces, todas las veces, que el diablo, otra vez se lo vuelvo a repetir, todas las veces. Y, y, y es más, el Señor Jesucristo andaba solo, estaba en el desierto, solo, sin nadie más, a nadie más, fíjese, a nadie más lo iba a mirar al Señor Jesucristo. No estaba con, con sus discípulos ahí, él estaba solo. El diablo lo vino a atentar. Y el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, el día que usted se encuentre solo, usted va a decir, este pensamiento, ah, vamos a ver aquí en el teléfono, uy, uh, esto y esto y aquello, aunque se exprese mal de, de, aquel, de, aquel, de aquel o del otro, uy, uh, pero le voy a decir ahora es si sus verdades que se merece. ¿Qué es lo que hace usted a solas cuando nadie lo mira? ¿Qué hacemos cuando nadie nos mira? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos expresamos? A través de la palabra de Dios podemos recibir, fíjese, a, solamente a través de la palabra de Dios podemos recibir gracia y el poder para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y en este proceso somos transformados en la persona que Él quiere que seamos. Tenemos la maravillosa esperanza que cada día podemos llegar a ser más y más semejantes a Cristo venciendo el pecado en nuestra vida de pensamientos de este modo nos convertiremos en fíjese cuando cuando ya llegamos al hecho donde Dios quería que llegáramos lejos estamos de ser lo que deberíamos pero cuando llegamos al hecho donde Dios nos quería que llegáramos entonces ahora sí vamos a hacer herramientas vamos a hacer esas herramientas que Dios quería usar para para ayudar a otros esas herramientas para ayudar a aquella persona que está dolida esa herramienta que en su habilidad de palabras que le hablara a alguien más usted no sabe que el día de mañana usted va a ayudar a alguien y cuando menos se lo espere cuando usted está metido en la palabra de Dios se esté empapando como una esponja usted puede poner una esponja seca y usted la mete en un bote del agua y sale hasta chorreando, pero cuando usted dice, ok, no solamente voy a meterme en el agua para, para solamente uh, empaparme, no, ahora quiero que esa, esa misma bendición, generarla a alguien más. ¿Y sabe qué? Usted va a llegar a donde está Dios y Dios es la fuente, la fuente de agua viva. Usted se pone ahí debajo de esa fuente y usted es como esa esponja, va y, y este... Distribuye esa bendición o le habla a alguien más y regresa, y otra vez, y sabe que usted es un instrumento, un instrumento útil para Dios. Usted va a ser un instrumento útil para Dios, o un instrumento útil para Satanás, para el diablo. ¿Qué va a hacer usted? Tenemos la maravillosa esperanza que cada día se lo vuelvo a repetir. Tenemos la maravillosa esperanza que cada día podemos llevar a ser más y más semejantes a Cristo, venciendo el pecado en nuestras vidas de pensamientos. De este modo nos convertiremos en herramientas valiosas en las manos de Dios. Permitir que esta obra interna de Dios se lleve a cabo en nosotros es la mayor tarea que podemos tener en la vida. Le voy a leer unos versículos aquí para terminar. Hebreos 4:12, solamente escuche, aquí lo tengo. Hebreos 4:12, ¿quiere meditar en la palabra de Dios? Aquí le voy a dar estos versículos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos las intenciones del corazón. Usted no me diga que cuando usted no lee la palabra de Dios algo algo se va a quedar en su mente, en ese poquito de cerebro que usted pudiera tener o mucho, ahí se va a quedar algo. Pero es que pastor, yo ya le he leído una y otra vez y no y no he aprendido nada. Usted solamente ponga a cabo lo que usted entendió. No tiene que poner a cabo toda la palabra de Dios. Solamente lo que usted entendió. Y sabe que, poquito a poquito, con, es como un granito de arena. Usted agarra un granito, lo quiere poner en otro lado, granito por granito, granito por granito. Que no puede con, todo, con todas las manos, granito por granito. Pero si usted está dispuesto a hacer, hacer algo para, para su vida, principalmente para su vida, tiene que empezar con la palabra de Dios. Tiene que empezar a meditar la palabra de Dios. Salmo 119, 5. Salmo 119, 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo, cien, a Salmo 19, 7 al 10. La ley, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. ¿Qué va a hacer usted con la palabra de Dios? ¿La va a desechar? Segunda de Corintios 4, 16: Por tanto, no des, ah, desmayamos antes que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día, yo de alguna u otra manera he entendido esto: que cuando uno tiene un carro, la gasolina no le dura mucho tiempo, solamente lo que usted haya puesto. Usted puede, usted quiere avanzar a, a un destino largo. Yo le puedo decir que si yo he manejado de aquí a Minesora y he tenido que llenarle el tanque dos a tres veces, porque son de cuatro a siete horas a donde yo pueda ir, ¿y sabe qué? Muchas de las veces constantemente nosotros tenemos que hacer eso con la palabra de Dios. Agarrar la palabra de Dios y leerla, meditarla. Dice la palabra de Dios que es como la miel, la que destila del panal. ¿O usted va a ser de esta manera? Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal. O más el insensato se muestra insolente y confiado. Usted dice, no, yo ya me la sé de todas, todas. No, yo ya, sé, yo, yo ya sé salir una y otra vez. Los problemas me han venido y los demás me han pasado y todo eso. Dice la palabra de Dios que es ese es hombre, tarde que temprano, tarde que temprano va a caer. Todo lo que sube, tiene que bajar, tiene que caer. ¿Dónde están aquellos pensamientos? ¿O qué tan adentro? ¿Qué tan adentro de, 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 su, de su mente, de su cerebro, están esos pensamientos guardados? ¿Solamente apenas acaban de entrar o ya los tiene tan profundos? tan adentro que le están parando de seguir adelante. Yo le, yo le sugiero que empiece a leer la palabra de Dios para empezar a sacarlos, para empezar a dejárselos a Dios y decir, Dios, ayúdame, yo no puedo. Tiene que venir por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo para que de la mejor manera sus pensamientos cambien y usted sea una persona diferente. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial. En mi vida he batallado con tantos y muchos pensamientos que han parado mi vida de seguir adelante. Tú no has querido que sea esa persona que, no, que, que en mi enojo, en mi desesperación, dañe a alguien más. Pero yo permití que ese enojo, que esa, esa ira, esa desesperación vinieran a mi mente. Dios, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros. De la mejor manera atraerse sus pensamientos. En veces solamente pensamos en nosotros y de la mejor manera que nos vaya bien. Pero Señor, queremos que tú obres en nuestras vidas. Queremos cambiar esos pensamientos de autosuficiencia. Si hoy está usted en este, aquí en este momento. Y usted no está 100% seguro que su alma iría al cielo. Usted no le ha entregado su alma a Cristo. Usted no es un hijo de Dios. Hoy es el día. ¿Usted quiere cambiar en su vida? ¿Usted está 100% seguro de dónde iría su alma el día que usted muriera? Está batallando con algo en su vida y usted dice, Pastor, yo no puedo seguir adelante. ¿Usted se ha asegurado que es hijo de Dios? ¿Usted se ha asegurado que ha nacido de nuevo? ¿Usted le ha entregado su alma a Cristo? ¿O en ese pensamiento de orgullo de que no, que si espero que en algún día yo espere que, que pueda llegar al cielo por sus propias fuerzas? Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por usted. Usted solamente tiene que pedirle a Él que sea su Salvador. Recuerde que le dije que acerca del Espíritu Santo es el que también le puede ayudar a cambiar su vida, sus pensamientos. Pero si usted no tiene a Cristo como su Salvador, usted no ha tenido ese sello del Espíritu Santo en su vida. Usted podrá decir: Sí, yo puedo cambiar. Oh, sí, cuánto le ha durado, ¿cuánto le ha durado el gusto? Si hoy en este día usted se encuentra aquí y no está seguro de su salvación y quisiera estarlo. Quisiera usted levantar su mano y decir, este pastor, yo, yo quiero pedirle a Cristo que me salve. Yo quiero entregarle mi, mi alma a, a Cristo. ¿Hay alguien aquí que pudiera levantar su mano y decir? Pastor yo quiero entregarle Yo quiero entregarle mi alma a Cristo Quiero orar por usted Alguien así Alguien así Dios mío tú conoces Los corazones de cada uno de Mis hermanos aquí Todos batallamos con pensamientos Inicuos Ayúdanos Padre de la mejor manera A que tu palabra Señor Sea el centro De nuestras vidas Puede haber teléfonos, puede haber computadoras, puede haber otras cosas. Habrá gente de las cuales nos aparten, nos eviten de, de leer este libro. En la escuela, tal vez. En nuestro trabajo. Pero ayúdanos, Señor, a siempre tratar de poner tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Para edificación de nuestras vidas, de nuestros buenos pensamientos. Y que sea una barrera en contra de Satanás. En contra de las tentaciones que en veces nosotros mismos nos ponemos. Dios, tú eres tan bueno para con nosotros. Y te pedimos de la mejor manera que empecemos hoy a cambiar nuestras vidas. Queremos dejar un legado, un impacto, Señor, para otros. Que comience hoy. Que comience hoy. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén bien hermanos muchísimas gracias por acompañarnos este esperemos que nos puedan acompañar el, en el próximo servicio este y es bueno estar en la casa de Dios es bueno estar en la iglesia porque uh, en este tiempo en el tiempo del invierno mucha gente en la excusa de que no pastor usted sabe que tengo que trabajar porque este pues de alguna otra manera hay que aprovechar el trabajo verdad y este si no, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Ya deje ese, ese pensamiento que empiece a vagar en su mente. Véngase para la iglesia. No lo piense tanto, solamente véngase para la iglesia. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tenga más dinero, cuando tenga más trabajo, la iglesia ya no va a estar en su mente. Su pensamiento ya no va a estar Dios. Su pensamiento va a ser vago nada más. ¿Y sabe qué? Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Bueno, hermanos, este, estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias.